Hola, mi nombre es Isabel Ibáñez, soy parte del equipo Trenzando. Estamos acá en el MIM, en una residencia que está haciendo la nave Trenzando, que es esta serie de containers que tenemos acá que se desplazan por la línea del tren dentro de la red ferroviaria sur, donde vamos realizando procesos de colaboración y participación con distintas comunidades, donde vamos levantando información sobre la identidad, el patrimonio del tren, y donde siempre está abierta la posibilidad a que, si las comunidades así lo desean, se pueda restaurar la estación para recuperarla así para las propias comunidades. Bueno, este es el taller de Trenzando, que funciona como casi todos los espacios de Trenzando, puede tener varios distintos tipos de funcionalidad, pero es para hacer reuniones con las comunidades, para generar talleres con los niños, con las mujeres, con distintos grupos, digamos, de la comunidad. Tiene un telón, hemos proyectado cine también acá, y tiene estas mesas que se ven acá arriba que se despliegan para que pueda funcionar como espacio de reunión o de taller en caso que se necesite. Este vagón es el escenario de Trenzando. Acá está abierto los dos portalones, pero normalmente se cierra para que tenga un respaldo, digamos, un fondo de escenario. Y lo que ven en la parte de arriba es la oficina de Trenzando, que cuando el tren está en movimiento, esto se baja con un brazo hidráulico y va guardado, digamos, dentro del vagón del escenario. Vagón de la cocina, que este portalón se despliega y queda como una terraza. La cocina es un lugar muy importante para Trenzando, porque igual que en todas las casas tienden a ser los centros neurálgicos, digamos, de las relaciones interpersonales, y en Trenzando pasa lo mismo. Este es el vagón de los baños de Trenzando, donde hay baños que son para uso público, y acá están las duchas que usa la tripulación, además de una bodega y los estanques de donde se guardan las aguas grises. Esto es la residencia de Trenzando, es el espacio que utiliza la tripulación y los colaboradores que participan de cada una de las iniciativas de Trenzando para dormir, que aquí es donde descansa la tripulación. Este es el estudio de grabación de Trenzando, que tenemos ahí la salita que está insonorizada, y acá se instalan los sonidistas para poder grabar, porque en todas las localidades que hemos visitado siempre se ha hecho un disco con músicos o poetisas de cada localidad. Hasta el mes de julio vamos a estar aquí en el MIM, así que invitamos a todos, a todas, a que vengan a conocer la nave y a conocer el museo, además a pasarlo bien, que siempre es tan buen lugar para hacer eso.